Este fin de semana los vecinos de Funes han celebrado sus fiestas en honor a San Isidro. Bienvenidos, así comienza el informativo de Zona Media Televisión. Desde el jueves 14 de mayo y hasta este domingo, Funes ha celebrado las fiestas en honor a su patrón San Isidro. Además del tradicional reparto del pan y del vino y la procesión celebrada en su día grande del que ya les informamos, la localidad ha vivido un amplio programa festivo. Viernes, sábado y domingo a las 6 de la tarde, los funesinos y visitantes han disfrutado de un encierro de reses bravas. Un espectáculo a cargo de los hermanos Domínguez, que es el protagonista indiscutible de muchas de las fiestas celebradas en la zona media. Sin embargo, los vecinos de Funes también han contado con espectáculos infantiles, conciertos, un mercado de artesanía y un concurso de cata de vinos y tortillas de patata que se anticipó a la comida el domingo a la 1:30 del mediodía. Además, en este 2015, las fiestas acogieron un acto histórico. En torno a las 12 del mediodía de este domingo, en el almacén del ayuntamiento, se presentó a Isidrín, el nuevo miembro de la comparsa de gigantes y cabezudos de la localidad. Llegado desde Tudela, este nuevo miembro fue recibido con una reverencia de los dos gigantes de Funes ante la atenta mirada de un gran número de niños. Una vez en la calle, Pachi Celorrio, presidente de la comparsa, le impuso el tradicional pañuelico en el cuello. La Orden del Volantín de Tudela hizo entrega de este cabezudo a Funes por su participación en las concentraciones que se organizan en la ciudad de La Ribera. Pero desde ayer Isidrín, llamado así en honor a su patrón, amenizará todos los pasacalles que se celebren en Funes.